Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas aquí a un nuevo video a mi vida de ama de casa. Oigan, les cuento que el día de hoy voy a estar haciendo bastantísima limpieza aquí en mi casa. Unas cosas de las que me quiero enfocar el día de hoy va a ser lavar sábanas, lavar cortinas, porque quiero quitar todas las cortinas de la sala, de mi cuarto, de la cocina, excepto las del comedor, porque esas no tiene mucho que apenas las lavé. Pero voy a estar cambiando las sábanas de mi cama. Voy a estar lavando las sábanas. Y también voy a estar buscando por ahí toallas que tenga ya sucias para meterlas a lavar también. Y pues voy a mostrarles un poquito de mi rutina de lavado cuando lavo como cortinas y sábanas. Y también pues voy a estar haciendo limpieza aquí en mi casa. Quiero darle una buena limpieza ahí en la sala. Voy a estar limpiando muy bien todo lo de atrás. Vieron que en otros videos les he contado que mi esposo tiene muchos aparatos ahí atrás del sillón, pues ya quitó la mayoría, ya solamente quedan como una guitarra, creo que queda nada más, y un aparato. Pero pues sí, me quiero poner a limpiar muy bien ahí, ya aprovechando que ya no hay casi nada. Y pues sí, vamos a darle una limpieza también aquí en mi cuarto. Como ven, todavía no he tendido ni la cama porque pues ahorita voy a estar quitando las sábanas. Y hoy voy a estar cambiando las sábanas de mi cama a unas nuevas. No sé si me siguen en el canal de vlogs, pero les estuve mostrando que me compré una colcha súper bonita en un tono como verdecito. Viene siendo como un verde seco. Pero pues bueno, ahorita se las voy a mostrar. Vamos a ponernos a limpiar. No vamos a perder tanto tiempo hablando. Y vámonos primero a la lavandería. Ya quité las cortinas, ahora voy a quitar las fundas de las cabeceras y también las sábanas. Así me voy a ir por toda la casa, o sea, en la sala también ahorita me voy a ir a quitar cortinas, ahí en la cocina, que ya en la cocina tiene mucho tiempo que no las quito y haciendo que se veían hasta un poquito amarillentas, porque pues ya ven que la grasa, el humo, todo eso, así que ya sí o sí el día de hoy tenía que ponerme a lavar. Otra cosa que voy a estar haciendo el día de hoy es recoger un poco en la parte del balcón, porque últimamente hemos estado amontonando cosas ahí. Mi esposo puso lo que viene siendo una lámpara con sensor en la parte de ahí afuera y pues ahí me botó todo el montón de herramientas en la mesa. Luego yo armé la cajonera del cuarto de Lisbeth y pues también fui a ronzar ahí el cartón. Para las que no saben, a mi esposo se le descompuso su carro completamente, así que no tiene dónde llevarse la basura y pues se me hizo fácil ponerlo ahí mientras yo dije en lo que se lo lleva, pero pues en esos días sucedió de que ya el carro no funcionó, así que hasta el día de hoy pues todavía no se lleva esa caja del mueble. Pero bueno, voy a estar quitando por lo menos lo que se puede. Ya el cartón ya para otro día se lo va a estar llevando porque ahora va a estar utilizando pues mi carro. Voy a meter ahí el cartón un día de estos. Ahora sí, vámonos a lavar estas sábanas. Y en lo que la lavadora se llenaba, yo me puse a escoger, voy a estar lavando como cortinas y cosas así que son delgaditas, que no son bultosas, que de hecho todo lo que tengo aquí pues no es bultoso, tengo por ahí esta sábana, pero también es muy delgadita, así que voy a estar escogiendo lo que voy a estar lavando. Aparte, acá tengo esta colcha, que esta sí es un poquito más gruesa y esa sí la voy a estar lavando por separado para que se pueda lavar muy bien. Y pues vean, aquí voy a estar haciendo separaciones de sábanas, fundas y colchas. Estuve buscando en Walmart jabón Sote pero rayado y no encontré. Ya lo he comprado anteriormente, pero pues en esta ocasión no había, así que me puse yo a rayar el jabón Sote. ¿Y por qué lo voy a hacer así? Antes yo echaba como la barrita de jabón Sote como en pedacitos, pero al momento de que yo secaba la ropa se venía el jabón ahí, o sea, se le quedaba pegado ya sea a las sábanas o a la ropa. Mejor decidí rayarlo porque así pues se deshace más rápido en el agua, y más si es agua caliente o agua tibia.
Después que puse las cortinas a lavar, pues voy a estar aquí adelantándole con la limpieza en la sala. Me voy a poner a quitar todos los cojines, todos los almohadones. Ya saben que cada cierto tiempo a mí me gusta estar haciendo eso porque se acumula demasiada basura aquí abajo. A pesar de que lo hago muy seguido, siempre encuentro basura, calcetas, ligas para el pelo, lápices, de todo. Y también voy a estar quitándole la funda a los almohadones. Vean, porque también ya estaban algo sucios. Ya ven que pues a veces aquí come Grace, o a veces que estamos viendo una película y comemos o tomamos alguna bebida, se llega a tirar un poco. Así que pues sí, ya era súper urgente que quitara también y que lavara las fundas de aquí de estos almohadones de la sala. Primero estuve quitando todo lo que no va a la basura, como las ligas, calcetas, lápices, bueno, todo lo que no va en la basura. Y voy a estar usando un nuevo accesorio que tengo para mi aspiradora, que de hecho yo no lo utilizaba porque pensaba que era de otra aspiradora, una Dyson que tengo, pero me di cuenta de que no, que decía el nombre de esta aspiradora, y pues el día de hoy decidí utilizarlo y me encantó, la verdad. Siempre que agarro un nuevo accesorio siento que me encanta para aspirar estos sillones. Antes recuerdan que lo hacía como con un cepillito, que sí me costaba bastante trabajo estar limpiándolo, pero pues era lo que me servía en el momento antes de encontrar los accesorios de aquí de mi aspiradora, porque como saben, pues ya casi vamos a cumplir 2 años de que nos mudamos a esta casa, y hasta ahorita voy encontrando este nuevo accesorio que lo tenía bien guardado en una caja. Y quiero que vean, aquí moví los sillones y cuánta basura encontré aquí atrás de los sillones. Así que me puse a levantar como las cosas también, como grandes, basura grande, o cosas que no tienen que ir a la basura, que son servibles para nosotros. Y ya ahora sí me puse a barrer muy bien en la parte de aquí atrás, a quitar un poco el polvo. Voy a estar limpiando ventanas el día de hoy, también desempolvándolas. Así que me van a acompañar. Voy a estar utilizando agua con jabón primeramente, que es con lo primero que lo voy a estar limpiando, y ya después le voy a poner Windex y al final pues un trapito seco. Yo lo cambio como 2 veces ese trapito seco, porque pues se va humedeciendo, y si uno no seca bien las ventanas pues no quedan totalmente limpias. En la parte de afuera no están limpias, ha estado lloviendo estos últimos días, que de hecho hoy estuvo lloviendo. El día está súper nublado, así que por eso se ve así allá afuera. Pero pues sí, en la parte de afuera no están limpias las ventanas, solamente voy a estar limpiando por la parte de adentro. Antes de comenzar a trapear el piso, voy a estar dándole una limpiada a los ladrillos con este trapeador. Y pues antes de ensuciar el trapeador, quiero limpiar esta pared que tengo por aquí, porque pues sí se va empolvando antes de que se le lleguen a formar como telarañitas. Ya ven que hay esquinitas donde uno tarda a veces en limpiar y va encontrando una telaraña, y pues no quiero que eso suceda aquí en la sala. Y vamos a darle pues una limpiadita, una desempolvada a esta pared de ladrillos. Terminando ya de limpiar la pared, me voy a poner ahora sí a limpiar muy bien todo el piso, a quitarle todo el polvito ahí en las orillitas también. Abajo del sillón voy a estar tratando de quitar lo más que se pueda como de polvito. Y ya cuando mueva los sillones, que los recorra a su lugar, pues voy a estar limpiando por la parte de allá de enfrente.
Toda la semana pasada mis hijas estuvieron en vacaciones de primavera, así que ya se imaginarán cómo la casa era un caos. Aparte de que pues yo no me puse a hacer limpiezas profundas, también me estuve agarrando vacaciones junto con ellas. Solamente entre todas íbamos limpiando como lo necesario y así pues no me estresaba tanto porque pues ellas me ayudaban a hacer limpieza, pero nada profundo, solamente por encimita. Ya aquí ya me bajé nuevamente a la lavandería. Voy a estar sacando las cortinas. Las quise poner primero, ya que terminara de limpiar, ya que se terminaran de lavar las cortinas, pues rápido a secarse y así le vaya avanzando más con la limpieza y poder colocarlas en su lugar, en las ventanas. Como son cortinas, las voy a poner en este ajuste, que es para que no se arruguen, y le voy a poner menos tiempo. Porque como son delgaditas, sí, puede que se dañen. Le voy a poner 65 y si le falta más, pues vuelvo a ponerle un poquito más. Antes de subirme, voy a poner a trabajar la lavadora nuevamente. Le voy a estar agregando su jabón en polvo, un poquito de jabón líquido. Y en esta ocasión voy a estar colocando este cojín. Aquí la lavadora ya había terminado de llenarse. Voy a estar colocando este cojín que ya tenía algunas manchitas. Voy a estar colocando también la sabanita que pongo ahí en la sala, en el cojín grande, para que no se manche en la parte de los pies. Y también voy a estar agregando las fundas de los demás cojines, para que también ir aprovechando el tiempo y irle avanzando. Al mueble de la televisión le voy a estar dando una pequeña desempolvada, también a la pantalla con un líquido especial que es para televisiones o para pantallas, y también pues el mueble en la parte de abajo, de adentro, una desempolvadita rápida. Al momento de barrer, no barrí en la parte de atrás del mueble, así que ahorita con el mismo trapeador voy a estar sacando toda la basura que tiene. Hoy sí encontré mucho polvo y mucha basura atrás de ese mueble, así que pues ya, era súper importante moverlo. Me paso aquí para mi recámara, voy a estar también limpiando ventanas, desempolvando, y ya después me voy a poner a hacer lo que viene siendo lo demás de limpieza, como limpiar muebles. Ese mueble donde tengo mis bolsas voy a estar dándole una desempolvadita, la mesita de noche también, que ya tenía la plancha y cosas acumuladas en la parte de encima, y el otro mueble también. A todos los muebles le voy a estar dando una limpieza rápida pero muy efectiva para desempolvar. Aquí ven, ya estoy comenzando pues con las ventanas. Hice lo mismo que en la sala, primero con agua y jabón y ya después con Windex y un trapito seco. Cuéntenme ustedes cada cuánto mueven muebles, cada cuánto limpian ventanas. Yo la verdad que ya no me pongo como un tiempo estipulado porque pues a veces sucede alguna cosa que no puedo hacerlo el día que supuestamente tengo para hacerlo. Así que yo nada más cuando sé que ya le hace falta y tengo tiempo, pues me doy la chance de hacerlo en ese día. También aquí por ejemplo en la de mis bolsas, tengo muchas cosas que no tienen que ir aquí, así que voy a estar moviendo todo eso primero antes de ponerme a limpiar.
Ya habían terminado de secarse las cortinas, así que me voy a bajar de una vez aquí al sótano para poder subirlas y ponerlas de una vez en la recámara y en la sala. Pero antes de colocarlas, primero me voy a poner a barrer muy bien aquí todo el piso de mi recámara. Después de haber barrido, voy a proceder a tender mi cama. Primero le voy a estar poniendo las fundas aquí a las cabeceras y ahorita les voy a mostrar la colcha que estuve comprando. Está súper bonito el color. Siento que se ve más bonito en persona que la cámara. La cámara lo hace ver como un poco más pálido de lo que es realmente, aunque viene siendo un verde, como un verde seco. Si pueden notar la diferencia entre el otro cojín, que es como un verde, como pasto o no sé qué tipo de verde, olivo yo creo, y le voy a estar haciendo en combinación con las fundas color rosita para que no se vea como el color muy verde así, porque también voy a estar poniendo unas cortinas que vienen siendo en una tonalidad como entre gris y verde. Más o menos va quedando así la recámara, que todavía me falta colocar las cortinas. También voy a estar colocando el cuadro que pudieron ver que coloqué ahí a un ladito de la cama. Pero eso ya lo voy a estar poniendo ya hasta que mi esposo llegue de trabajar. Ya que pues entre los dos ya hagan de cuenta que yo me pongo de lejitos y le voy diciendo como ponlo más arriba o bájalo más. Y pues sí, hacemos como que un equipo para colocar un cuadro, porque si lo dejo a él solo que lo haga, así me lo pone chueco. Y vean, pues aquí ya tengo las cortinas listas para colocarlas en el tubo y en la ventana. Ay, amigas, y no me había fijado que yo ya había colocado según las cortinas y me di cuenta que una de las cortinas está bien pequeñita. Ahorita mientras estoy editando la voz del video me volví a carcajear de risa, pero en el momento me enojé porque dije, ay, ¿cómo puede ser posible que no me fijé? Y hasta que terminé de colocarla fue que me di cuenta que estaba bien cortita. Bueno, ya que se me pasó un poquito la risa, ahora sí continuamos aquí. Voy a ponerme a trapear el piso ya casi para finalizar antes de poner el cuadro. Y le estuve cambiando el trapeador que usé para la sala, porque sí estaba bastante polvoso atrás de los sillones y pues no quería traerme el polvo de allá para acá. Ya para finalizar con la lavada de las sábanas y cortinas, voy a estar colocando en la lavadora esta última tanda. Ya también habían salido las fundas de los almohadones de la sala, ya estaban secos. Como ven, los tengo ahí arriba de la secadora y mientras había puesto a secar la colcha blanca, la más gruesa, que ya no les mostré cuando la metí a lavar, pero bueno, ya se estaba secando. Y pues ya por último voy a estar dejando estas sábanas lavándose.
Aquí en la sala, pues voy a estar colocándole las fundas a los almohadones. Y por cierto, voy a estar quitando todos los cojines. No voy a estar dejando ninguno porque las fundas que tienen ya no me gustan. Ya están súper feitas, que se ven unas que compré en Amazon, que pues cuando las compré me gustaron bastante, pero ya conforme las va uno lavando, usando, pues ya se estuvieron saliendo los hilitos, ya tenían como que mucha pelusa pegada y pues se veían muy feas, la verdad. Así que mejor decidí quitar absolutamente todos los cojines y ya cuando compré fundas nuevas, pues voy a estar colocándolos nuevamente. Y aquí a esta área es donde les mencioné que le hace falta una limpieza urgente. En el verano pienso hacer algo diferente. Pienso quitar esta mesa, estas sillas y a ver si me compro una como tipo salita para balcón. Ya ando mirando algunas que están súper bonitas, pero pues para eso primero me tengo que poner a ahorrar un dinerito. Pero es un sí o sí que me voy a comprar una tipo salita para aquí afuera. Pero pues ahorita mientras me voy a poner a limpiar la mesa, a recoger todo lo que no va aquí. Hay muchos zapatos porque a veces venimos de allá afuera o mi esposo llega de trabajar y a mí no me gusta ver las botas aquí adentro, así que lo que hacen mis niñas es que las sacan para allá afuera. Siempre les digo, sáquenme esas botas de su papá o llévenmelas al sótano, pero pues siempre se vuelve a hacer, ¿verdad?, un desastre, pero lo importante es ponernos a limpiar. Ahorita me voy a poner a limpiar las puertas porque ya también están súper sucias. Ha estado haciendo mucho frío allá afuera, así que no me he dedicado a limpiar, solamente a echar cosas. Pero pues ahorita que no estaba así como que tan frío, estaba fresquecito, aproveché para ponerme a limpiar por la parte de afuera aquí los vidrios de la puerta, que por cierto uno de los vidrios se ve como que más pañoso que el otro porque es como de doble vidrio y pues en la parte de en medio como que se empañó, no sé por qué la verdad, pero ya se ve que son súper viejitas estas puertas. Pero pues mientras le voy a estar dando una limpiada nada más. Y el día de hoy no les voy a estar mostrando la limpieza de la cocina, sino que me quería enfocar en mostrarles como mi rutina de lavado de sábanas y de cortinas, redecorando mi cuarto, limpiando profundamente la sala. Así que la limpieza de la cocina pues la voy a dejar ya para otro día porque quiero hacer una limpieza extrema moviendo el refri, moviendo la estufa. Y pues vean, aquí ya lo último que me faltaba era limpiar el comedor. Ya estuve acomodando también la mesita de centro ahí en la sala, pero el comedor pues como es una limpieza súper rápida, sí se los quería agregar en este video. Y primero voy a estar quitando como los platos, los manteles individuales y ya después me voy a pasar a quitar todas las migajitas de comida de aquí de la mesa para después ponerle su spray para madera. Ya después de limpiar el comedor me puse a barrer muy bien todo el piso abajo de la mesa, quitando todo el polvo, todas las esquinitas. Y para esta hora ya mis hijas habían llegado de la escuela, era algo tardecito. Terminando de hacer mi limpieza me iba a poner a cocinar, así que quería apurarme. También estuve trapeando como pueden ver y pues ya mi esposo iba a llegar un poquito más tarde, me iba a colocar el cuadro. Les voy a enseñar ahorita cómo quedó el comedor y después nos pasamos a mi recámara a que coloque el cuadro. Thank you.
Bueno, pues aquí mi esposo ya había llegado del trabajo, terminó de comer, descansó un ratito y ahora sí me colocó el cuadro. Solamente necesitaba que pusiera un solo clavo, porque anteriormente yo ya tenía un cuadrito aquí colgado, pero no alcanzaba lo ancho del cuadro, así que tuvo que colocar otro clavito. Pero pues vean, así ya quedó mi recámara. Espero que les haya gustado este video, les haya motivado. Muchísimas gracias por dejarme su comentario, su like, por compartir. Nos vemos hasta un próximo video. Bye.